página 80 y 81, que solo les voy a platicar yo un poquito de este tema, ¿ok? ¿Qué dice? La sociedad a lo largo de la historia. Si nos damos cuenta, ahí tenemos la ciudad de Petén. ¿Sí? Tenemos ahí a Petén, ¿verdad? Que es Tikal. Ahí vemos el centro de Tikal, donde vemos la pirámide y vemos varias esculturas mayas. Esto forma parte de la sociedad y su historia, ¿sí? Porque, a ver, les voy a hacer una pregunta muy importante. A ver si ustedes saben. ¿Quién vivía en esta ciudad? Los mayas, ¿verdad? Los mayas vivían en esta ciudad. Y los mayas, pues, hace mucho tiempo que ellos existieron, exactamente, que no se existieron, ¿verdad? Ahora ya no viven en esos lugares, ¿sí? Ahora la cultura maya ha evolucionado, ¿sí? Y ahora no ha evolucionado y ya viven en lugares como nosotros, ¿sí? Ellos siguen utilizando su vestimenta típica, como los huipiles, las fajas, las faldas, pero ya no habitan. Ajá, el corte, pero ya no habitan en esos lugares, ¿sí? Ahora vemos en la otra página. Vemos, a ver, ¿quién sabe cómo se llama este lugar? El puente de Santa Catalina. Lo tengo en el colegio. ¡Antigua! Muy bien, ok. La imagen que vemos ahí es de Antigua Guatemala, ¿sí? A ver, esto es algo de que hemos hablado mucho. ¿De qué están hechas las calles de Antigua Guatemala? De piedra. De piedra, ¿verdad? Donde pasan los carros, a veces vamos así brincando, porque son de piedra. Sí, ahí no es bueno utilizar tacones porque se van a andar cayendo, ¿verdad? Muy bien. Ajá. Yo fui antigua desde chiquitita. Yo ahí fui de mis 7 años. Yo me fui cuando estaba chiquitita. Eso ya fue hace mucho tiempo. Ya estamos grandes. Ajá. Algo importante aquí que nos decía nuestro compañero. Mami. Que decía aquí que antes, ¿sí? Antes el cacao se usaba como moneda, pero el cacao no era una moneda, por ejemplo, la de quetzal. No. El cacao. El cacao es chocolate, ¿verdad? Pero en aquel entonces tenía mucho valor que las personas le decían: yo te doy una pieza de cacao y tú me das algo material, un libro, por ejemplo. ¿Sí? Entonces lo intercambiaban porque el cacao en ese entonces tenía mucho valor. Sí, exactamente. Muy bien. Sí. Bueno, y por último, aquí tenemos la ciudad capital, ¿sí? En la ciudad capital encontramos mucho lo que son los edificios, ¿sí? Las calles pavimentadas, muchos carros, muchas personas. También esto genera muchos empleos, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí vemos juntas las dos imágenes de abajo. ¿Ok? Vemos estas dos de aquí abajo. A ver, ¿se dan cuenta cómo ha evolucionado la sociedad? Que antes las personas vivían así, como en la primera imagen, como la tenemos en Petén. Y ahora viven así. ¿Ok? En la ciudad, exactamente. En la naturaleza. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, si nos damos cuenta,
cambiado mucho la sociedad? Mira, el libro lo tiene allá. ¿Sí? Ha cambiado mucho la sociedad de que ahora vivimos en una ciudad, ¿verdad? Cuando antes vivíamos más en el campo. ¿Sí? Muy bien. Bueno. Vamos a pasar a la siguiente página, chicos. Página 82. ¿Ok? Página 82. Bueno, aquí tenemos algo relacionado a lo que hicimos en nuestras carátulas, ¿sí? Que fue la comunidad urbana y rural. Voy a necesitar que me levanten la manita, chicos, los chicos que quieran leer, ¿ok? Empecemos con Sydney, mi amor. Primer párrafo. Las comunidades en la actualidad. Una. Una forma general de clasificar las comunidades del país en la actualidad es de acuerdo al escenario que puede ser urbano o rural. Una comunidad es un grupo de familias que comparten un mismo territorio. Muy bien, excelente, gracias, Sydney. Ok, muy bien. Como bien nos lo dijo aquí nuestra compañera, dice, formas se clasifican en comunidades del país en una actualidad, ¿sí? En la actualidad. Como bien lo teníamos en la página anterior. Teníamos la comunidad donde está más el campo y tenemos la comunidad donde hay más ciudad, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo se llama cada una de ellas. Bueno, vamos a seguir escuchando. Son comunidades urbanas, los espacios en donde habitan gran cantidad de personas, por ejemplo, los municipios, las cabeceras y departamentales y la ciudad capital. Es muy bien. Ahora, si yo les pregunto entonces, la ciudad, ¿qué comunidad es? Guatemala. No es una adivinanza. Ciudad. Ciudad es la comunidad. Exactamente. Bueno, vamos, seguimos. Ellos. Vamos con Josué. Cuentan. Cuentan con edificios, centros comerciales, fábricas, también con la mayoría de servicios básicos como agua potable, energía eléctrica, la recolección de basura, entre otros. Muy bien, dice, la población de estas comunidades se dedica al comercio, la industria y los servicios, ¿sí? Eso quiere decir que, por ejemplo, los doctores, los enfermeros, los bomberos, los policías, trabajan más en las comunidades urbanas, ¿sí? Que es la ciudad, o por ejemplo, aquí en nuestro municipio, que es San José Pinula, ¿sí? Ahí es donde trabajan más estas personas. Vamos con las comunidades rurales. Yurlet, en las comunidades rurales. Ok, en las comunidades rurales, los habitantes viven dispersos, es decir, sus viviendas están separadas por extensos terrenos cubiertos de plantas, pastos o cultivos.
Eso. Muy bien. Bueno, en las comunidades rurales, como bien nos lo decían acá, las casas son dispersas, ¿sí? Son diferentes a los edificios, ¿sí? Las casas están bastante distanciadas. ¿Ok? Están bastante distanciadas. Bueno. ¿Ok? Y dice que están separadas por cultivos, ¿sí? Como los campos llenos de siembras con tomates, o maíz, cebolla, sí, exactamente. También zanahoria, ¿verdad? Con frutas y verduras y legumbres. Muy bien, seguimos. Nicolita, la mayoría. Bueno, Miss, dice, la mayoría de comunidades rurales no cuentan con vías de comunicación apropiadas y algunos servicios básicos son limitados. Muy bien, exactamente. Muy bien. Eso quiere decir cuando dice que los servicios son limitados. Por ejemplo, que no hay agua todo el tiempo o que la energía eléctrica cuesta que llegue o no tienen energía eléctrica. ¿Sí? ¿Se dan cuenta ustedes que hay algunas personas que viven sin energía, sin la luz? ¿Sí? Hay algunas personas que viven así, exactamente, y usan velas. Sí. Ok, muy bien. Dice, la población se dedica a la agricultura, ganadería y crianza de animales. Eso quiere decir, chicos, por ejemplo, lo que estamos hablando, frutas y verduras, también a lo que son las vacas, las gallinas. Exactamente, ellos cultivan sus propios vegetales para consumir, ¿sí? Los siembran, los cuidan, estos crecen y ya luego ellos, pues depende cuántos hayan cultivado, venden y comen, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a sacar ahora, mis chicos, nuestro cuaderno de medio social, por favor, cuadernito. Vamos a colocar como título, mis amores, las comunidades y la fecha del día de hoy, que hoy es 26/5/2022, ¿ok? Bueno, ahora, mis amores, vamos a colocar como subtítulo urbana, ¿sí? Y vamos a hacer... Sí, pero vamos a repasar. Vamos a hacer un dibujo de nuestra comunidad urbana. En la comunidad urbana tenemos edificios, ¿sí? Tenemos calles pavimentadas. ¡Y ladrones! ¿Sí? También tenemos autos, carros, ¿sí? Policías, doctores, exactamente. Muy bien. Vamos entonces a dibujar algo que represente a la comunidad urbana. Bueno, luego de hacer la urbana, perdón chicos, vamos a hacer la rural. Ah, entonces es rural. Ok, y en la rural podemos encontrar pocas casas, muchos árboles, mucho campo, camino de terracería y muchos animales, ¿sí? Mucha vegetación. Vamos, vamos. Bueno, para los chicos de Zoom, mis amores, el día de hoy solo me deben de enviar fotografía de las comunidades que acabamos de ver en su cuaderno, ¿ok? Nada más de eso, ¿de acuerdo? Y tampoco les dejo tarea para realizar. La única tarea es enviar fotografía de este ejercicio, ¿ok?